Bienvenidos a otro día más a este canal. Mi nombre es Araceli y hoy realizaremos un haul súper rápido. Sigue observando. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que en realidad estas son las compras de las dos últimas semanas, pero una que otra yo ya lo he estado utilizando, así que la etiqueta también ya lo he botado. Trataré de buscarlo por internet y si encuentro la información se los dejo abajito en la casilla de descripción, sino en pantalla. Primero, las compras en Ulta Beauty. Este sería el caso de corrector de Maybelline en el tono 150 Neutralizer, que yo tenía uno pero ya estaba casi al último, ya no tengo nada, creo que ya lo voy a botar. Y de verdad que es uno de mis favoritos y sin duda alguna necesitaba uno. No tengo palabras. Tendré que utilizar mi teléfono porque en cuanto a las compras de Ulta Beauty yo tengo acá la boleta. Vamos a chequear más o menos. Este es el de Maybelline. Este corrector en Ulta Beauty me costó $9.69. Y ahora este primer de Smashbox, que es la Photo Finish. Este, yo he escuchado muy buenas referencias de este primer, así que me compré en el tamaño más pequeño que había. Y este tiene un precio de ¿6 horas más tarde? $14.55. Ahora, uno de mis favoritos, que yo ya lo había visto hace tiempo y de verdad lo quería. Este es un, si mal no recuerdo, gel para cejas de la marca de Benefit, Gimme Brown. Este fijador de cejas me costó alrededor de $23.29. Nos vamos con el rubor de MAC, en el cual yo ya quería un rubor en crema. Está demasiado bonito. Chequear. No se ve. Ah, no, y yo también. Que es casi desapercibido. Me muero por usarlo. Este blush me costó alrededor de $29.11. Ahora, el siguiente producto son estos polvos compactos de la marca de Maybelline Fit Me. También yo sé que son muy buenos. Este es en el tono 30 Medium Deep. Vamos a abrirlo y abrir con ustedes. Ah, tiene como un... Vamos a chequearlo. Uy, no puedo. Uy, voy a dejar así. Tiene un plastiquito. Lo protege acá. Sí, no tiene olor. Habrá que probarlo para ver qué tal es. Y en lo último acerca de maquillaje es esta paleta de la marca de Morphe. Es una colaboración con Madison Beer. Y cuando la abrimos... viene con un espejito. Hola. Y vienen unos colores. Sinceramente yo me lo compré porque no tengo un tono negro en mate. Pero mira con todos los colores preciosos que hay. Wow, ya quiero jugar con esto. De verdad, me muero por jugar con esto. C137. Pixie. Y Bambi. Wow. Wow. Mira eso. Está pero bueno. A ver, este es banana. Wow. Y este es el rabbit hole. De verdad que se ve bastante bien. Lo siguiente que compré fueron unos aretitos. Esto lo compré en la tienda Big Lost. No sé si llegan a ver. Son unos aritos en color dorado que están muy monos. Collar, viene 1, 2, 3, 4 en color dorado. Amo el color dorado, no sé si es muy obvio.
con una lunita, estrellitas. Compré en Kohl's. Ahora, otra cosa que también compré en Big Lots fueron estas medias que ya me hacía falta. Venían un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Acá solamente tengo 5 porque un par ya lo estoy utilizando. De verdad que ya se viene el otoño, el invierno. Necesitaba una de estas que son bien gruesitas. Y están muy, muy buenas, de verdad. En Kohl's me compré unos jeans de la marca Mood. Son stretch en esta parte. Eso es lo que me encanta por completo. Este viene como 5 botones. Ojalá me quede bien. Voy a con etiqueta y todo. ¿Sí? Me compré este pantalón en color negro. Un color azul. Combina perfecto con el polo que tengo ahora. Azul oscuro. Y un tono celeste. También me compré este polito. Que está a cuadritos en color azul marino y blanco. La parte de atrás es súper, súper estrecha. Esto lo compré en Old Navy. Es la talla M. Y el precio es de $8.97. Estaba en clearance. Ahora, en la tienda de Kohl's también me compré uno de estos polos. Que viene con manga larga. Está buenazo para el otoño que se acerca. Y tiene un diseñito en la parte de adelante. Y el precio ha sido de $36. Esto no estaba en descuento. Pero bueno, me gustó mucho. Pasa temporada de otoño. Ya me estoy preparando ya. También me compré este case de celular. Esto lo compré en... se me olvidó el nombre. ¿Dónde la compré? 6 horas más tarde. ¿Dónde lo compré? Ya se me olvidó. Está perfecto. Con mi celular. Es de la marca Kate Spade New York. Ahora, la memoria de la cámara me estaba fallando cuando lo colocaba en la laptop. No lo reconocía. Así que tuve que comprarme un adaptador. En este caso es este. De la marca Insignia. Que tiene una entrada para micro SD. Y también para la memoria de la cámara. Y en Old Navy me compré estos zapatos. Son un color crema tipo beige. Me costaron el precio de $34.99. Y es una... Es con piel de durazno. De verdad que para el otoño está muy, muy bueno. Tiene un diseñito acá abierto. Y tiene muy poquita plataforma. Yo soy de esas que no les gusta demasiado eso. También de paso me compré esta casaca verde en la talla L. Puerina, por si acaso. Es un color verde militar. Viene con ese diseño acá. Las mangas son adaptables. Los bolsillos. Y ese diseño. Está muy chévere. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me lo imagino con unos jeans negros o unos jeans azules oscuros. Y esta casaca negra, jean, en Old Navy 2, lo compré en la parte de descuentos, en el cual me llevé una grata sorpresa porque el precio de esta casaca era 0.92 centavos, menos de un dólar, es decir, menos de 3 soles. Ese es el precio. Yo dije, ¿qué? Algo está mal. En realidad no. El diseño tiene muchos parchados. Los botones. Y lo que me encanta es que también tiene un cierre por dentro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Yo sé perfectamente que les había mencionado que el anterior haul iba a ser el más rápido de la historia, pero es que ayer fui a hacer unas compras que fueron imprevistas, no estaba planeado. Así que decidí, ¿por qué no mostrarles? A ver qué tal opinan. No sé, solo se me ocurrió, fue fácil de nada. Incluso estoy así sin maquillaje, nada. Bueno, es lo que hay, así que vamos a comenzar más o menos. Ay, me falta el voucher, ahorita veo algo. Bueno, comenzando más o menos, ya narrarles cómo fue la cosa, porque fue algo raro, imprevisto. Mi esposo y yo teníamos en mente irnos primero al hospital porque tenía que sacar unos papeleos para un trabajo. No es nada grave, solamente un par de exámenes. Y camino al hospital vimos un Kohl's. Un Kohl's es una tienda tipo donde venden ropa, venden accesorios, es un tipo H&M. Lo vimos y me acordé que yo tenía un cupón. Un cupón porque ya hace 2 semanas había ido a comprar y no sé si fue un regalo, de verdad no tengo ni idea, pero tenía un crédito, un saldo para comprar en esa tienda y solo teníamos una fecha límite. No sé cómo lo veo y me recorre el cupón, saco el cupón y, oh sorpresa, hoy estaba venciendo. Y le dije, ¿es ahora o es nunca? Saliendo del hospital nos fuimos para Cole y ahí teníamos un cash de $50 y decidimos como que comprar algunas cosas esenciales según yo. Entonces, bueno, a mi esposo le compramos, bueno, Austin adquirió un pantalón en el cual no lo tengo ahora, creo que lo está usando. Sin embargo, bueno, buscando más o menos, me encontré este bolsito, que está bien, bien mono. Yo tengo uno en anaranjado que no es esta forma, es solamente rectangular. Es más, déjenme mostrarles. Tengo este para naranja. Este es color camello. Es el único bolso que yo tengo así de este modelo. Que es de aquellos que se puede colgar en el hombro. Y esa es su forma. Entonces yo no tenía el negro. Y el negro para mí siempre combina con todo. Y aparte que esto es mucho más espacioso. Porque yo tengo que meter miles de cosas. Y me gustó mucho. Este es un material de cuerina, por si acaso. Viene con un diseñito que lo puedes utilizar así, como mano. O colgadito o cruzado. Si pueden ver. Como tipo imán. Esta es la marca Nine West. Nine West. Y adentro tiene 1, 2... Sí, tiene 2 compartimientos y uno aparte que es con cierres. En total tiene 3. Bastante espacioso. Yo creo que le voy a usar bastante. Me encantó el modelo. Dije, no, lo necesito sí o sí. Y ya. Justo la tienda Kohl's estaba en promoción. Tenía varios descuentos. Y este... ¿dónde está? Jeans, no. No. Seis horas más tarde. Acá tengo 2 boletas. El precio original estaba $79, pero como había un descuento, me costó $22.12. Luego también yo quería comprarme piercing porque solo tengo este de acá. Pero yo quiero como tipo argollita. No sé si se puede ver. Entonces en eso conseguí estos de la marca Lauren Conrad. Son bien, bien monos. Son... En realidad es solamente uno solo. Y no sé si es para piercing o no, pero de todas maneras lo compré. Yo creo que sí lo puedo utilizar acá. Ya veremos. Estos aretitos, el precio original era $14. Pero con el descuento al final fue $8.40. Y bueno, ahí... Y si le agregamos el pantalón que compró Austin y que está $19.20. Al final todo salió menos de $50. Y justo nuestro cash que teníamos era de $50. Así que al final no pagamos nada. Solo nos sobró 0.20 centavos. Entonces con toda la liquidación y los descuentos ahorramos $79.
Esto fue en la tienda de Kohl's. De nuevo, JCPenney es como un Kohl's. Llegó también como un H&M, me dejó entender. Y cuando decía 80-90% de descuento, dijimos, tenemos que ir sí o sí, porque ellos tienen muy buenas cosas. Ahí fue cuando conseguimos estos shorts. Bueno, este es para mí. Estos shorts deportivos que son para hacer ejercicios con esta liga. Así. Súper, súper buenazo. Me gusta este modelo porque... miren. Tiene esto, pero adentro también tiene una capita negrita que no deja ver nada de la pompis. La única talla disponible que era large. Y como dije, ah, pero bueno, viene con esto para poder sujetarlo más. Dije, no hay problema. Aparte es para hacer gimnasio, para estar al aire libre. Necesito algo que sea muy, muy pegado a mi cuerpo, obviamente. El precio original de este short para hacer gimnasio era $17.99. Pero como estaba algunas cosas con 80-90% de descuento, en total este short me costó $5.40. Amo cuando las tiendas cierran, en serio. No es que les decía el mal, pero simplemente todo es más barato. También yo había comprado varios aretes. Incluso yo los tengo en su caja. Muchos los tengo así. Y dije, no, necesito un lugar donde yo pueda colocar mis aretes. Entonces fue que yo encontré esto. Que en realidad es para colocar los pintalabios. Pero estaba pensando que podría utilizarlo para colocar los aretes acá. Este es de la marca Yoyo. Al final me salió a $2.40. Demasiado barato, en realidad. En la tienda vi este vestido ya saliendo. Que de verdad, el color me encantó. Es un color entre medio lila. Para una ocasión especial, me da la impresión para una... cita en la tarde, mañana, es un color muy bonito. Obviamente no lo voy a utilizar ahora en diciembre porque va a ser mucho frío, pero esperar a este vestido hasta el siguiente año, sí o sí, lo voy a utilizar. Y el precio de este vestido original era $69, es de la marca City Triangles. Pero con la promoción del descuento, bueno, la liquidación de cierre de puertas, no. Bueno, JCPenney estaba cerrando. Me costó $6.90. Imagínense, de 69 a 6.90. Esto viene con un cierre atrás. Y también viene para justamente asegurarle tu seguridad. También estábamos ahí comprando las cositas y me percaté que en realidad no tengo ninguna ropa formal. Y no tengo como que una blusa o un pantalón formal para cualquier ocasión X. Y fue cuando vimos este pantaloncito. Bueno, yo no lo vi. Usted no lo vio. Y es de la marca Dollhouse. Wow. Y viene con un diseño acá. De este cierre a los costados. Y la parte de atrás viene con esa banda. Por si acaso. Esto, su precio original era $39.99, casi $40. Y con el descuento me salió $12. Buenazo. La siguiente prenda que me compré fue esta blusita, justamente para que la haga combinación con el pantalón, que es a cuadritos y con unos sombritos acá. Sí, sí, se llega a apreciar. Esta tela me gusta bastante, aunque transparenta un poco. Es de la marca Bye Bye. Y en la parte de atrás viene stretch, para que no se vea como un globo. Son muchos. Es la combinación de este blanco con las líneas azules. Se me acuerda mucho, me hizo recordar un marineíto, no sé por qué. El precio original de este era $44. Ahora,
Con el descuento, al último me salió a $13.20. Tremendo descuento. Y por último, me compré esta, viene a ser una máquina de rizar, onduladora. Que yo me hago los rizos, no todos los días, pero cuando lo quiero hacer, me lo hago con la plancha. Y me dijeron que cuando lo haces con la rizadora, la onduladora, en realidad los rizos quedan mejores, más circulares. Y dije, bueno, lo compraremos. Este es de la marca Cool Bar. Dice, paso 1, selecciona la temperatura perfecta para tu cabello. Enreda tu cabello alrededor de la pinza. Y tienes unos rulos profesionales. Su precio original de esto era $99.99. Y al final me costó $19.99. En serio. ¿Qué tal descuento? Voy a abrirlo. De verdad que no. Está sellado. No lo he abierto. Vamos a abrirlo. Se va a guardar suena. Bueno, abrimos la caja, ¿no? Abrimos ahora con la cajita de nuevo. Voy a romper. Oh, ok. Gracias. Viene así. Uy, es al revés. Sí que sale. Su enchufe, ve cómo viene así. Wow, acá tiene su botón de encendido, apagado. Ah, este es cuando tú puedes graduarlo, creo, ¿no? Sí, lo puedes graduar a la temperatura. Y también viene. Ah, mire, su pequeño manual de instrucciones. Y me viene un guante. ¿Tengo que usar guantes, sí o sí? Me puedo quemar, qué miedo. Y de nuevo su manual de instrucciones. Ah, eso es lo que yo quería. Que esto rotara. Porque con la plancha, una que yo tenía hace mucho tiempo, esto no rotaba. ¿Y qué pasaba? Que acá se me formaban nudos. Y al final esto se llegó a pelar. Por eso que dije, no, la plancha que yo tengo sí rota y esta también rota. Así que está perfecto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos al próximo video. Cuídense.